¿Qué tal, amigos de Celdafon Monterrey? Esta vez vamos a hacer algo muy bonito, que es explicarle algunas de las reglas del uno de Zelda. Sí, para esto estoy acompañado de Pepe. ¿Qué onda? Pepe no va a ser va a ser el encargado de estar leyendo algunas de las reglas, como les digo, y yo les voy a estar mostrando cada una de las cartas. Sí, pues bueno, vamos a empezar. Bueno, pues este uno es muy tradicional, realmente no difiere mucho de un uno común y corriente. Simplemente vemos que tiene imágenes alusivas a varios juegos de Zelda, pero una regla extra que es la Trifuerza, el Comodín Trifuerza. Pero bueno, hay una regla, o puedes juntar puntos al final de la partida, pero creo que vamos a omitir esa. Sí, vamos a omitir esa regla. Creo que es muy opcional, o sea, realmente no la tienes que usar, porque creo que complica más las cosas. Sí, ¿no? Complica mucho y sí está padre, pero vaya, creo que lo interesante aquí es esperar o estar al acecho de que alguien tenga una sola carta. Uh-huh. Yo creo que más interesante es contar quién gana más veces. Sí, exactamente, no sé. Tienes toda la razón. Pero bueno, eso es opcional, cada quien lo puede jugar de una u otra manera. Bueno, la de más dos, pues el siguiente jugador tiene que tomar dos. A ver, vamos a ver, por ejemplo, más dos. El siguiente jugador toma dos. Si yo pongo esto, tú tomas si dos cartas. Si va para acá, yo tengo que tomar dos cartas. Tú tomas dos cartas, ok. El de la reversa, pues cambia el sentido hacia el otro lado. El de la reversa. Si le toca jugar al jugador de la izquierda y quien tira la carta, este jugador pierde su turno, su jugador jugará a la persona de la derecha. Y el sentido es cambiar hacia la derecha. Hay dos de cada una, dos azules, dos plateadas, tipo así, doradas, verdes y rojas. Esta carta solo se puede tirar sobre una carta del mismo color o sobre otra carta reversa. O sea, si yo uso esa y tengo luego esta, tengo que a huevo una roja. Tirar una roja. Pero si alguien me tira una de estas, yo puedo tirar una azul de estas. Sí, o sea, con que sean iguales. Ah, ok. O del mismo color. Si esta es la primera, el repartidor le toca primero. O sea, si yo soy el repartidor y sale esta carta primero, en lugar de que le toque a mi jugador de la izquierda, me toca a mí. Pues, ah, ok, entiendo. Uh-huh. La salta. El bloqueo. Bloqueo. Esta carta, el siguiente jugador pierde su turno, tirará el siguiente de acuerdo al sentido del juego. Solo se puede tirar sobre una carta de mismo color o sobre otra. O sea, es la misma regla, ¿no? O sea, igual como les dije hace rato, si sale primero esta, si volteamos, digamos que esta aquí. Uh-huh. Y si esta sale primero, se brinca al jugador del que tengo a la izquierda. ¿Sí? Sí. Excelente. Y solamente se puede poner, digamos que así, ¿no? Igual que la reverse. Tiene que ser sobre una del mismo color. Ah, ¿es esa huevo sobre una del mismo color? Según yo, sí. O sea, tengo que tener otra de sí, estas. O sobre otra de estas. Sí, o sea, si tengo un rojo bloqueo, o sea, sí, puedo poner. Ah, ok, la misma regla de la reverse. Okay. Después el toma 4, que es la muerte, básicamente. Escoge el color y aparte tiene que el siguiente jugador tiene que tomar 4 cartas. Entonces, si yo la tiro y tú sigues, tú tienes yo que tomo cuarto. Tomar 4 y yo elijo el color que va a seguir. Ah, o sea, con hasta eso, güey, hasta eso ahí. Es como esto, pero con el más 4. Okay. Dice, esta carta solo se puede tirar si el jugador que la tiene no tiene otra carta en su mano que coincida en color con la carta recién bajada. Sin embargo, sí se puede tirar esta carta si el jugador tiene en su mano cartas que coincidan con la carta recién bajada, número o acción. O sea, ¿sí cómo? Si esta es la primera carta del juego que se voltea, se regresa a la pila y se voltea otra carta. Con esa no se puede empezar. Ok, con la más 4 no se puede empezar. Ah, esta sí se regresa al mazo, entonces. Uh-huh. Ok. Sí, no, pero es que esa parte como que no me queda muy clara. A ver, esta carta solo se puede tirar. Ajá. Si el jugador que la tiene, si yo la tengo, sí, no tengo otra carta en mano que coincida en color con la carta recién bajada. Ah, o sea, ya. O sea, si por ejemplo... Ah, ok. Si yo no tengo de estas, ajá, o sea, de este color, pero tengo una de esas, yo puedo bajarla. Sí, exactamente. Igual, si no puede ser la primera... Si se lee a la primera vez, se regresa al mazo. Uh-huh. Ok. Ajá. Dice, si sospechas que un jugador bajó ilegalmente un comodín,
4 y te afecte, estés teniendo alguna carta con el color que corresponda, puedes desafiarlo. El jugador desafiado deberá enseñarte sus cartas. Si es culpable, el jugador desafiado deberá tomar 4 cartas. No obstante, si el jugador desafiado es inocente, el desafiante deberá tomar las 4 cartas, más 2 adicionales. O sea, 6. O sea, es esa regla de, si no tienes cartas que coincidan en el número, sí, por ejemplo, si yo color tengo... o acción, ajá, y bajas el más 4, o más bien, si tienes cartas que coinciden y bajas el más 4, ahí el que pudo ser afectado te puede decir qué tal si sí tienes. Entonces le enseñas las cartas, sí, y si sí las tienes, te sancionan. Sancionan al que bajó el más 4, agarrando las 4 más 2 de sanción. Más 2. Uh-huh. Y si el que te acusó y tú eres inocente, el que te acusó tiene que tomar las 4 más 2, ¿verdad? Sí, seguro. Y por último está la regla de la trifuerza, que es el comodín trifuerza. Cuando tiras, toca escoger un color igual que los otros dos comodines. Y el siguiente jugador tiene que tirar una carta del color, pero que tenga el símbolo de la trifuerza. O sea, hace una de estas. Una de estas. Y solamente lo tienen los 3, 6 y 9. Sí. De cada color. Sí. Yo elijo el color rojo y tú tienes 6, pero no tienes el 6 rojo. Pues no la puedes bajar, pero si la tienes, sí la puedes bajar. Y si el jugador en turno no tiene una carta de color correspondiente con el símbolo, tiene que tomar 3 cartas. Si esta es la primera carta del juego, que se voltea, la persona a la izquierda de quien reparte escoge el color con el que empieza el juego. El jugador a la izquierda de esa persona tiene que tirar una carta del color con el símbolo. O tendrá que tomar 3 cartas. Ok, si yo no tengo una de esas 3, o sea, si no tengo cualquiera de esas cartas que tenga la trifuerza, tomo 3. ¿Y hasta que me salga o no, hasta ahí termina el turno? Ahí termina. Ok, es... Sí, no, o sea, más bien, si no las tienes, ajá, tienes que tomar 3 a fuerzas. No es el seguir comiendo, o sea, tienes que tomar 3. Ah, nomás es como porque castigo. Porque si no tienes, solamente puedes tomar una vez del mazo. Uh-huh. No es seguir hasta que salga. Okay. Cuando un jugador tira todas sus cartas, se acaba la mano y se acaba el juego. Básicamente puedes aplicar la regla de sumar los puntos y el juego vuelve a empezar, pero creo que esa parte la vamos a omitir. Sí, vamos a omitir esa parte porque sí está como que lo vemos un poquito injusto y creo que no se ha visto en ningún otro lado, o la verdad yo no lo he visto que lo apliquen, esa de sumar puntos y de que si tú tienes 500 puntos, yo gano. No tiene sentido, o sea, el chiste es ganar y tirar tu última carta y ya, no tienes por qué sumar puntos, creo yo. Vaya, o sea, así son las reglas del juego. Sí, o sea, las reglas no las hacemos nosotros, pero en este caso sí vamos a omitir esa regla porque se nos hace un poquito más satisfactorio y más chido y más padre, es decir, cuántas veces ganaste a cuántos puntos te quedaron, ¿no? Sí, es lo que vamos a hacer. Bueno, a continuación, ya después de haber explicado cada una de las reglas, así vamos a empezar a jugar. Muy bien, pero esto básicamente eso fue las reglas del 1 de junto con la regla especial de la trifuerza. Vamos a empezar a jugar. A ver qué tal nos va, a ver cuántas amistades se rompen el día de hoy. No, pues ya. Con el más 4 tienes, ¿no? Y creo que la regla de la trifuerza, de tomar 3, sí está como que bastante dura porque, o sea, imagínate que tú sacas el comodín, ¿no? De la trifuerza y el vato que tiene nada más una sola carta no tiene trifuerza, tiene un 8. Comes 3. Como 3, ¿no? Y así te la puedes llevar hasta está que... Está chida, es un buen castigo. A mí se me hace de hecho, chido. Sí, de hecho creo que lo ideal sería tener uno de estos y uno de estos. Es para que manejes tu estrategia. Sí, es para manejar esa estrategia, para que digas, bueno... Por lo menos te quede uno de esos y no te apliquen la trifuerza al final. Exactamente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por vernos en esta parte. Nos vamos a pasar a la mesa a jugar. Y ahorita nos vemos.
esto es Rabius Playground. Rabius Playground, vamos a hacer un gameplay de el 1. Es un spin-off. Es un spin-off del 1. Aquí estamos, estamos tanto en YouTube de este lado, grabado, y aquí abajito estamos en Facebook Live, por eso tenemos esta pequeña, esta tableta shake. Aquí estamos en Facebook Live y porque queremos que nos vean jugar bien chido hoy. A ver si no se cae eso. A ver si no se cae. Nada, si se cae, pues me compras un nuevo. Bueno, pero bueno, entonces... entonces, siguiendo las reglas de hace rato, vamos a empezar. Siguiendo las reglas, cada quien saca una carta. Uh-huh. Y el de la... el del número más alto. Ajá, es el que empieza a repartir. Entonces... ¿esa es tu carta, Pepe? Sí. Ok. Entonces yo voy ganando. Calmados. Lo puse en orilla. Los que tienen símbolo o efecto es cero. Cero. Saqué cero. Entonces me toca. Ay, sí, qué chiste, saca Pepe. Me toca repartir, ¿no? Yo no sé. Digo, sí, perdón. Ni siquiera voy a empezar, voy a empezar el que va a la izquierda, o sea, empiezas tú. Dale, papá. Toma la papá. A menos de que una carta diga lo contrario. Sí. A ver, que me toque un reverse y... Uh-huh. Pero, a ver, ¿qué tal? Vamos a ver. Quizás en este momento sea algo así como que medio no tan revueltas porque están nuevas y apenas estamos revolviendo. Es el primer... gameplay. Es el primer juego... Digo, bueno, sí, es la primera vez que se juega con este uno. O sea, sí. Nosotros, o sea, yo. Sí, o sea, está... estrenando, papu. Ándale, estamos estrenando las cartas de luz. Estamos manoseando por primera vez. Nunca habían sido manoseadas. Tres. Niegan. Ah, no, ya. Sí, ya. En el unboxing ya las manoseamos. Pero no habían sido utilizadas para jugar. Entonces, voy a moverle aquí tantito. Seis. Bien. Estamos en vivo en Facebook y estamos grabando también para YouTube. Sí. Porque somos agnósticos a plataformas. Todo lo podemos. Corazón de las cartas. ¿Listo? Entonces ya cada quien tiene su mano. Sí. Con siete cartas. Ah, okay. ¿Verdad? Son siete cartas y la primera que va con la que se va a jugar es un 7. Vale. Empiezas tu carnal. Iba a enseñar mi mano a Facebook Live, pero ustedes dos están viendo Facebook Live, entonces, ¿no? Poner esto, no, ¿cómo crees? No, no, pero los puedo enseñar para YouTube. Pero no ven. ¡Vivos! Ahí están mis cartas. No ven. Muy bien, sigo yo, ¿verdad? Digo, sí. Empiezo yo. Qué curioso que este es dorado. Más bien es canela y no dorado. Canela. ¿Quién va, yo? Sí. Ay, bueno, porque... Sí. Perdón, ¡avísenme! Avísenme. Perdóname. ¡Ah! ¡Ya me tiraron! ¡Teniendo amistad de la primera! ¡Qué ojo! Pues es lo que le conviene. En realidad eso les conviene a ustedes, ¿no? Sí. ¡Óyeme, no! Sí. Es que nomás estamos jugando Sair y yo, ustedes, ¿no? No. Eso ya no. Ya sacaste... Digo, ya... Tomaste. Ya, o sea, nada más se toma una vez. Y si no tienes, pues sigue. Ya agarré esta. ¿La regreso? Regresa. Regresa la imagen. Ya no baila, me gusta este juego. Baila mucho la mesa. Ahí disculpen si la transmisión baila mucho. Es que está muy feliz. Está feliz la mesa. No hay. Yo te cuento tus cartas si quieres. No. ¿Ya? ¿Puedo yo? Sí, basta. ¿Algo tiene Sand contra ti o contigo? Estamos acomodando la mesa. No se muy va. Bien, perfecto. Ya no se mueve. Se mueve demasiado la mesa. Muy bien. Ingeniería mexicana. Ya. Sí, más tú. De nuevo. Más tú. Saco a mi waifu. Yo saco al rey demonio. Podríamos moverlos un poquito más, ¿no? Sí. Ah, aquí estoy viendo las cartas de Pepe. ¿Qué? No voy a para allá, no voy a andar a la pantalla de... Está bien si se...
Tiene la boquita. Ahí está. Ándale. Perfecto. Ahí está. Bueno, acá ya tenemos la toma, ¿verdad? Sí, ya tenemos la toma. Ahí está, no pasa nada. Miren, 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 miren. Esperen para que salgan. Ahí está. ¿Yo voy yo? Vas tú. ¿De qué color es? Azul. ¿Qué? ¿Qué? ¿Color blind? No soy daltónico. ¡Ay, bien triste! Es que de aquí se refleja mucho. Mal chiste, mal chiste. Voy yo, ¿verdad? Sí. Dale. Sácale, sácate la carita. Es hora de sacar la carita. Es hora de sacar el cumbión. Dos es el dos. ¿Qué está pasando, doctor García? Es el dos. Y... Toma, toma. Un capricho. El capricho es hecho uno. Perfume nunca me traiciona. Tiene muchos huecos. Sí. La Skyward Sword ciña. Mira, fíjate. Skyward Sword ciña por dos. Ya estamos paniqueados. No, por tres. De la paniqueada. Chetos no tengo. Ya sabemos. Solo se saca paso. Una, ¿verdad? Sí, nada más. Paso. ¿Cuál fue el número dos? Oye, no. ¿Por qué? Skyward Sword ciña. Dice cuatro. José Andrés, yo juego, pues. Pues juegue. Juegue. Hágala. Ya tomé uno, ya no puedo tomar otro, ¿verdad? No, ver, ya no traigo. Sí, ya manoseaste, ya no me puedo manosear una vez. Ah, maldición. Oye, muchas fi. Fi. Ay. Fi. Oye, ¿qué pedo? Yo les dije que no iba a salir tan variado porque no hemos devolvido bien las cartas todavía. Revuelto. Ah, perdóneme la vida, revuelto. Pequeño. No hemos chofoleado. Chofoleado. Ah, ¿voy yo? Sí. La cara de qué. ¡Maldición! ¿Sigo yo? Sí. ¿Sigue Sonia? Yes. Ay, no, no, no. Uno. Cómale, mijo. Ah. La cara de Pepe. Aguanta. Pero... Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, va. No, no, trae. Aguanta, 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 aguanta. ¿Qué color? Rojo. No, mames, Pepe, creo que ya ganaste. Pero, ¿sí se puede? ¿Qué cosa? No sé qué. Si tengo color, ¿qué dijo? Tengo que ponerlo, ¿no? Sí. Uno. Pero como quieras, ¿vas a tragar? ¿Tengo que tragar? Claro. ¿Tengo que tragar cuatro? Sí, sí. De hecho, tú tragas cuatro y yo soy el que tiene que poner el color que dijo Sony. Ah, sí, ok. Uh-huh. Como quieras, ¿vas a tragar cuatro? Tienes que tragar. Sí. Y ahora vas a tragar otros cuatro porque dijiste uno. De manera inválida. ¿Cuántos? De hecho, tienes que comerte todo el mazo porque dijiste. Solamente cuatro. Mira, en mi barrio es así. Si te equivocas, dices sí. Uno cuando no debes. Te comes así, otros así. Cuatro. ¿Qué color dijiste? Oro. Rojo. 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 Oh. Sorry, Sophie. Ah. Te estoy dando chance. Ahora sí. Échale tu paso. Gané. Ah. No, este es Pues todo es lo que me salió. Pésimo juego. No lo compren. ¿Y el no, dinero? No. Se acabó la tradición, muchachos. ¿Los rupias? Otra. No. Tiene que salir la regla de la trifuerza. Okay. ¿Y los rupias? ¿Cuál era la regla de la trifuerza? Yo tampoco, no presté atención. La trifuerza, ¿no? Vendría ah, era de que si no tenías ese color, comías tres a fuerza. Sí, ¿no? O sea. No, si no tenías la carta de la trifuerza. Ahora ya reporté. No. No, no, no. Si yo, por ejemplo, tenía la carta de la Trifuerza, la tiro y el que sigue tiene que tirar una carta que tenga el símbolo de la Trifuerza. Si no lo tiene. Si no lo tiene, come. ¿Cuántas? Tres. Y el que sigue después de él es el que pone, ¿no? Y ya, pues ahora sí, el que sigue es el que pone el pero, color. A ver, por ejemplo, digamos, Sonia pone la carta de la Trifuerza y pide un rojo. Sigues tú. Si tú tienes un azul con la Trifuerza, ¿lo puedes poner? Sí. Aunque no sea rojo. Cada uno toma uno. Supone que debe tener la Trifuerza. Ah, sí. Aunque no coincida el número ni el color, solamente con que tenga la Trifuerza. A ver, ahorita el Pepe está releyendo las reglas. Si quieren, vayan. Okay. Cada uno tiene que agarrar. Repartiendo. O
Ah, sí. Para ver quién. Pero hay que ver quién va a repartir, ¿no? Ah, bueno, sí. Y saca uno. Ay. Alguien no revolvió bien las cartas. ¿Lo revolvió otra vez? No, déjame la revolvió otra vez. Ah, mira qué chingón. Pero falta Pepe. Bueno, nada, no, sí. Fe. La mano de chango. Yo iba en mano negra. ¿No? También mano mira, negra. Mira, otra manota negra. Mano peludo. Estamos igual de morenos. No. Me la aplicó. Me la aplicó. Te la aplicó, te la aplicó. Entonces el del solecito, mira, pero por el sitio. No te repartir. No te revolver. Repartir sí, pero revolver no, soy pésimo. Yo tampoco sé revolver. Por eso dije mano de chango. Creo que los changos tú revuelves unas y yo revuelvo otras. Vamos a ver. Pero no se den cuenta que tengo dedos falsos. Sí, todo bien. ¿Qué pasó, Zaira? Ah. No sé. El vecino de Jerry está loco. Ah, ok. Nunca he escuchado sus gritos aquí, güey. Están robando también los dineros. Probablemente. ¿Qué estás haciendo? Otra vez. Se está revolviendo para que se haga más justo. Nunca he visto que alguien revolviera así al revés. Se puede, pero... No, pues... ¿Lo puedo hacer desde que...? No, lo puedo hacer, pero... Se va a reír. Sí, no los quiero hacer con estas. Ok, muy bien. Le duele el cocoro. Sí, me duele todavía. Deja que entonces ya. Ahora sí. Anda, el cocoro. Dos. Ese es un cero, ¿no? O si cuenta con no, ese es un dos. Toma. Okay. Y vas a ver un maldito cero. Ah, fíjate. Ah, está mal revuelto, pero bueno. Ah. Sí, está mal revuelto. Ah, bueno. ¿Lo revuelto otra vez? Ya ganó el destino. El destino que era Guillermo. Entonces, vuela la. Él es el que tiene que. Muy bien. Hay que repetir que hay 7, ¿verdad? Cada uno. 7 cada uno. Sí, les puede dar otra revolvida y. Revuelta. Revuelta. No, está bien dicho. No, revuelta. Una revolcada. Una revolcada. Ya, segundo aniversario de Zelda. 60 años. 60 años de Zelda. Y todo petrificado de que. 2. Lo voy a sacar de aquí para que estemos en los 3. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Entonces, ¿sabes qué? No proban. 2, yo sí, porque no me sé. 3, 3, 3, 3. Bueno, sí, 3, sí, 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 probando, sí. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5. 5, 6, probando. 6. Ay, güey, creo que se me fue una. ¿Qué? 2, 3, 4, 5, 6, no. ¿Son 6 ahí también? ¿Cuántas cartas más 6? 7, 7, 7, 7, 7. Bien sobre esa. Echa pa' acá. Ah, qué bañado. Mira, ya no la vuelves a revolver tú. Yo no la revolví. De hecho, no la revolvió, y nada más la repartió. No la vuelves a repartir tú. Este es mi juego. Es que no me agarro. ¡Ah, que no! ¡Son ya mis huele, cartas! Ya huele campeón. Como pueden ver, puede ser que gane, puede ser que no. Bueno, entonces, ganó Sonia. No, como tú repartiste, ella empieza, pero primero hay que sacar una. La que esté mero arriba. ¿Yo lo saco? No, la que esté mero arriba. Es la con la que se va a empezar a jugar, pero es Zaira va a empezar. Yo, uno azul. Okay. Hay muchos mundos, Tú llamas. No, ella. ¿Ya colocó? Sí. Espérame. Tranquilo, la guaya. Va, Zaira. ¿Qué? Oye, no. Karma instantáneo. Qué sabroso, karma. Doradito. Nos vas, Pepe. ¡4! ¿Qué color? Doradito. Tómale. Café, como si fuera chévere. Te comiste 3, te mata una. No, yo tengo 4. 1, 2.
Tú empezaste, ¿no? Y luego se fue para allá. ¿Y lo 7, 8, 9, 10. Tengo que tener 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Combinando de más. Tengo 11. Ni modo. Ni modo. Pues, no, así es la vida. Ni modo, man. Pues sí. Colorado. No se vale. Se aprovechan de mí. De mí no sé. Y no puedo contra eso. Voy a tener que. Son 6. No puede ser. Se devolvió, es válido. Me. Pero eso no es que culpa tiene de nuestro hate. Tú le seguiste. ¿Es rojo? Sí. Es rojo. Esto me pasa por cobrar. A verde. ¿Eh? A verde. Quédese con sus cartas. Yo creo que quédese. Dale, Pepe Grillo. Calladito, pero ya anda. Sí, ándale, exactamente. Quería el último. Puedo tirar un efecto de otro color, ¿no? No, solamente del mismo. O sea, puedes. Espera, puedes tirar otro efecto del mismo color. Pero puedes. Pero juega. ¿Cómo? Puede tirar un no juega y un rojo. Por decir, el que se va para atrás, bueno, rojo. Si sí lo puedes hacer. No traigo. No traigo. No traigo joven. No traigo feria. Ahorita no. Joven. Tampoco. ¿Sí? ¿Qué es un rojo, ah? ¿Eh? Sí. Ah, Yari tiene todo el mazo ahí. ¿Tiene qué? Ya, ya juega, Sony, ya juega. Ay, te borro la sonrisa. Cuando alguien tira el comodín que tiene la trifuerza es cuando puedes aplicar eso. Pero tiene que ser del color de la persona. Sí. ¿Sí, no? Sí, por ejemplo, yo saco el color del comodín trifuerza. A ver, leamos de nuevo esa regla. La regla de la trifuerza. Cuando tiras esta carta, la de la trifuerza, uh-huh, te toca escoger un color con el que se seguirá, con el que seguirá el juego. Igual que un comodín normal. Entonces el siguiente jugador tiene que tirar una carta de dicho color con un símbolo de trifuerza. Sí. Entonces tú tienes que decir qué color cambia. Pero él no puede. No, pero no tengo. Ah. Yo no tengo el de ser la trifuerza. Tiene que ser el comodín. Okay, de ya. El comodín de la trifuerza. Y el símbolo de trifuerza solamente está en las 3, 6 y 9. O sea, entonces no aplica como lo que pregunté hace rato. Si Ever pone una carta de la trifuerza, pide un rojo. Y Zaira pone un azul, pero con trifuerza no aplica. No, tiene que ser la voz. Si no, tomas 3. Pero ahorita no puso nadie la carta. No, la trifuerza. Se me hace más interesante que aunque pidas rojo y tú pongas un azul con trifuerza, no. No, es la regla. Me vale madre. Entonces, se pone tensa. No, ya le tiene todo ahí, es como. A ver si suma el 500. Sí, también te quedas hasta 1000. Pues ya gané. Pues ya gané. ¿Y dos veces? ¿Qué hubo? ¡Qué hubo! Ah, ¡te dije calladito! ¡Ay, calladito! ¡Ay, gol! Entonces, son 4. ¿Puedo hacer? Y se va a. ¿Qué color? Se va a verde. Sí.
seguiré comiendo. Aquí hubo mano poder, por ya no te veo favoritismo. ¿Ya? ¿Te voy yo? Les presento mi juego. ¿Y tengo que poner carta? No, ya lo persiento. Pues. Sí. Yo. Voy a Sims fail. Ah, por cierto, me quedo. Óyeme. ¿Qué te pasó? ¿Qué está pasando? Híjole, no quería hacer esto, Tetris. Uno. Dios mío. Y todo depende de ti. Se va a... Se va a rojo. ¿Rojo? Entonces, este Ever tiene que ponerlo. Tiene que poner un rojo. O un rojo y se puede cualquier signo. Ya perdí. ¡Sí, a huevo! ¡A huevo! Link, todo lo puede. Y si no, lo iba a poner este. Link, ah, ya Link, todo lo puede. Link, todo lo puede. ¡Qué bueno! ¡Oh! Verde. ¿Tiene que ser verde? Un múltiplo de 3 o tres fuerzas, verde. ¡No! Pensé que eran amigos. Tienes, y si no tienes, tienes que comer 3. Tengo que comer 3, ya estaba tan. ¿Y también eso aplica para mí? No. Y ahora en adelante el color va a ser verde. Verde, entonces tienes que poner verde. Estaba tan cerca. ¿Qué pe... Paso. Uno. ¡Otra Oye, vez! No. Oye, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, doctor García? Te regresas, papá. Qué bueno. Chino, esperanza, Lino. Ayuda, apóyame. Tres. Tres de Bredo. Como santo. ¿Por qué es así? Canelita. De Animal Crossing. De Animal Crossing. Y. ¿Canaria? ¡Ah! ¡Otra vez! No, pero no, ahí yo también dice. Sí. ¡Eh! Ya iba solo, pero. ¡Ay! Ah. Yo creo que ya te quise decir solo un poco, ¿verdad? Enseña tu carta aquí para que. Yo no lo voy a ver. No, acércate a la letra, no pasa nada. No vemos. Sí, o sea, no vemos. Ya vemos, no vemos. La pantalla ya está volteada. ¿Ya comiste dos, no? Sí, ya, me empaché. Ah, ¿ya comiste dos? Sí, ya, me empaché. Estaba. Es lo más difícil ya cuando tienes una y no. ¡Ey, comiste una! Te falta otra. ¿Otra más? No, ok, ya. No, pensé que eran más dos. No. Y ahí no abusa. Puso esto y la regla era que tenía que tener la trifuerza. Y pues ya ahora sí, ¿no? Ya no come tres, o sea, ya fregó. Link, gracias. Link. Como arigato. ¿Es azul? Dos. Azul. Paso.
has dado cuenta todavía que te amo. Ay, por fin quemaron el color. ¿Por qué haces eso? Yo estaba tan bien. Por la reversa que me apreté. ¿De reversa? Óyeme. Una pregunta, si hay un más 4 y alguien tiene un más 2, ¿se aplica para seguir? Solo los más 2. Pero por ejemplo, si Ever pone un más 4 y Zaira tiene un más 4, ¿se puede aplicar? No sé, creo que no. Se acumula, ¿no? Es lo que yo pregunto, porque hay un juego que, a veces se aplica el de más 4. Se acumula el 4, pero tú ya no tienes el poder de pedir un de color. Sí, no, ya lo tiene. Sería, pero aquí no dice eso. No dice eso, entonces la clásica. Pues le aplicamos la regla nosotros. Bueno, ¿qué color quieres? Es que si no, el que termine, terminaría con 20,000 cartas. Ah, exacto. Bueno, pues el chiste es juntar 500 puntos. Ahora sí, güey. Azul, que ganaste de baile, que es una bomba. Para ver, esta es una bomba. Uno. ¡Hijo de toma! ¡Pinche pete, güey! Uno. Ay, papá, todo propiamente calculado, güey. Y no se pueden ir para un lado o para otro. O quedarse entre ustedes, no. ¿Qué color tienes? Soy morenito y sabroso, te voy a decir. No sé, güey, yo igual que yo. ¿Qué color tienes? Todo te pregunta descarado, güey. Claro, es pregunta de camaradas. Es que, mira, manda. ¿Puedo poner esta carta? ¿O puedo poner esta carta? ¿Esta o esta? ¿Qué hará Jerry? Descúbrelo en el próximo podcast. Mientras tanto, en una cómoda ciudad cómoda. ¿Cuál es tu decisión, Jerry? Es que de aquí depende todo, güey. Sí. De hecho, de ti y de mí. No, pero pues es que sí. Sí, cierto. Si yo la riego, yo puedo regarla. Puedes regarla. Rayos. Diosas. Distinto, yo río distinto. Ah, ya sé. Pues ahí la llevo con el color del cabello. Ahí va. Ahí va, ya casi lo domino. Bueno, me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar a hacer un plot twist. Todo o nada. Plot twist. ¡Pinche Pepe, güey! No. ¡Qué emoción! Dale. ¿Por qué no pusieron música? Es que, o puede ser esta, o puede ser esta. ¿Cuál eligen? Chicas, madre. ¡Plotolist! ¡A huevo! ¡Buena decisión! Oh, no. Ahora cae sobre mí. A ver, espera. Tengo una... Tuve una duda, ¿por qué no puedo ganar? Sí. ¿Por qué no se acaba el juego, chinga? ¿Quién no ha ganado todavía? Sí. ¡Dale, con una chingada! Con una chingada, dino a la piratería. ¡No hagas caso, no es cierto! Ok. Ah, entonces sí puedo hacer esto. Ya me da miedo con esto. Uno. Ah, o sea, agarrarla y agarrarla. Sí, sí puedes, eso sí se puede, güey. Sí. ¿De color? Si dices el color, ya te quemas. Es cierto. Pero puedo decir cualquier otro. ¿Y hacerle como yo le decía hace rato? Que no te funcionó porque no sé nada. No, pero sí me funcionó para tener solamente una carta. Debiste haber puesto la carta que tenías. Azul. Bien, pues tenemos vida todavía. Gracias. Vida es menor. Uno. Ay, Dios. Ah, perro, traes el hombre. Uno. Está perdiendo el valor aquí. Uno. De la amistad. No, ya no, ya tengo como 40 minutos leíste la regla. Dale, Pepe. Este es bueno para que la audiencia. Sí, para que sepa la raza cómo es este business. Sí, sí. Son dos, ¿verdad? Sí.
Y ahora él no pone, ¿verdad? Efectivamente, son dos. Tiene que ver las reglas, ¿verdad? Sí. Dale. Doradito. ¿Cómo estás? Uno. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¿Cómo ¡qué bueno! ¿Cómo se siente? Vamos, Pepe. 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 La emoción. Pero no saca la peor parte de ti. Sí. La verdad, sí. Uno y Mario Kart. Ah, ya lo había probado. Y el Mario Party. Sí. Acuérdate que es el Finu. Acuérdate que yo tengo uno y que si la riegas, ya valiste. Ya valieron. ¿Cuál color será el bueno? No, ese no. No, ese no. ¡Yo tomate! Azul. ¿Azul? ¿Como el mar azul? ¡Azul! No. Así era como debes haberlo aplicado. Yo ya sabía. ¡Ay, no! ¿Cómo? Pero claro. Y así es como se acabó aquí. Ya mientras ya también. Ya listo, gané. Pero tenía esta madre y no la puedo poner. Sí, no, sí, al menos que fuera. Tenías el, ese es, uy, yo estaba a poner otro y gané con el poder de la trifuerza. Yo iba a poner este, o sea, sí. Estaba entre este y el otro y dije, no, el verde. Sí. Muy bien, chavos, pues ya está bien aquí, jugado. ¿No? Ya, sí, hasta aquí ya. Hasta aquí llegamos con este gameplay, con este Rabius. Perdón. Con este Rabius Playground especial del 1. Estamos tanto Facebook Live como en YouTube, ya lo saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, sean fans de MTY, síganos en todas nuestras redes sociales, si ustedes están viendo esto en vivo en Facebook, pues... ¿Video donde salimos todos? ¿Que solamente fueron 5 personas? No, fueron más, pero se fueron. Aquí están todos, aquí está Zaira, hola Zaira, Sonia, Pepe, y... Pepe, en la salida. A punto de ganar. Y yo no, porque ellos, yo... Estamos todos. Y pues gracias a todos por estar viendo este video en vivo. ¡Gané! Y gracias a la banda de YouTube. Y nos vemos. Cuídense. Sayonara. Gané, bye. Gané. Chale, bro. Cada una de las cartas para que lo vea viendo la raza, ¿ok? Uh-huh. Okay. No voy a boletar a la cámara porque el chile es muy incómodo. Sí, me pedo. Espero que se escuche en el micrófono. ¿Sí se ¿tú, escucha? Tú nomás habla fuerte. Habla como hombre, como nunca hablas. Mientras tanto. Me ganaste la idea.